Han pasado varios días desde que estamos probando el Huawei P30 en su versión estándar, dispositivo que no solamente nos ha gustado por su tamaño, sino también por la versatilidad y funciones que tiene la parte interna. Además de contar con triple cámara en la parte trasera, viene en una tonalidad Twilight que la verdad da gusto sostener. Hola, mi nombre es Romel, periodista de Perú.com, y este es el review completo del Huawei P30. En cuestión de diseño, el Huawei P30 nos sorprende con una gama de colores que otros dispositivos no desean arriesgar. Es así como nos llega un dispositivo denominado White Prism, el cual cambia de tonalidad dependiendo del ángulo que lo coloques. En la parte trasera, observamos la triple cámara firmada por Leica, las cuales están ordenadas de manera lineal. Aunque es muy similar al P20 Pro, esto no le quita elegancia. Eso sí, en la versión Pro del P30 tenemos una pequeña camarita más. En la zona frontal contamos con una pantalla de 6.1 pulgadas con medidas que van desde los 149.1 x 71.4 x 7.6 milímetros. Asimismo, el peso del dispositivo es de 165 gramos y cuenta con un ratio de 19.5 sobre 9. En la zona superior se encuentra la ranura para colocar la nano SIM y micro SD, así como en la parte inferior, la entrada USB tipo C, el puerto jack 3.5 y el speaker de voz. A los laterales contamos con los botones para subir y bajar. Por otro lado, cabe mencionar que tanto la parte posterior como la fachada están cubiertos de Gorilla Glass 5, lo que le permite mayor resistencia a sobrevivir ante cualquier tipo de caídas. Lo malo está es que se pegan las huellas dactilares, por eso Huawei te regala un case de silicona para poder proteger tu P30. En relación a la pantalla, al parecer Huawei terminó escuchando a los usuarios y eliminó el lector de huella físico colocándolo en la misma pantalla. Un verdadero cambio que destina a que la nueva línea P y los Mate cuenten con esa tecnología a partir de ahora. Esto le brinda al P30 una mejor seguridad a tus cosas. La pantalla es de 6.1 pulgadas con resolución QHD Plus y ocupa alrededor del 85.8% de la frontal. Lo malo es que no lleva consigo la pantalla curva que muchos anhelan tener en su actual dispositivo. El notch es bastante reducido y permite que la visualización de las imágenes no se interrumpa. No molesta ni mucho menos hay pérdida en los videos o fotografías que miras o deseas enseñar a tus amigos. Cuenta con 422 ppi, lo que hace que los colores no se pierdan al momento de que los expones al sol. Lo malo nuevamente, captador de huellas. Hay que estar limpiándolo a cada rato. En torno al procesador y rendimiento, el dispositivo que amarás por su velocidad. El Huawei P30 no se nos ha colgado por nada del mundo. Responde rápidamente ante cualquier aplicación que le hayas instalado. Pay y una capa de personalización de EMUI 9.1. Aunque nosotros le cambiamos el launcher, esto no deja de tener una personalidad bastante uniforme. La parte interna del terminal está compuesta por Kirin 980, el último chip de la compañía, el cual le brinda inteligencia artificial haciendo que tu teléfono aprenda contigo. Podemos bajar diversidad de juegos para probar si en algún momento el Huawei P30 perdía velocidad y nada. Los 128 GB de memoria interna y 6 GB de RAM fueron suficientes para que las apps no sufran. Puedes realizar trabajos como dibujo, jugar PUBG, Pokémon GO, etc. Ni siquiera hemos tenido que preocuparnos por la calentura del terminal, el cual no es extremo. Al contrario, la energía se controla muy bien. En torno a la firma de Leica, aunque no tenga el famoso sensor telescópico, cumple con su objetivo de registrar todas las tomas. Esto cuenta con 40 megapíxeles, su cámara principal, con tecnología Super Spectrum, así como un gran angular de 16 megapíxeles y 8 megapíxeles con zoom de 3x. La primera opción que tenemos con respecto a las cámaras de Huawei es que no ha variado mucho con respecto al Mate 20. Sigue manteniendo las mismas variaciones, efectos, entre otras cosas. El terminal te ofrece fotos destacadas cuando las condiciones de luz son favorables. El enfoque y el desenfoque de los objetos es bastante rápido de forma automática. No existe un pintado en el color de tus fotos y al contrario, estas se manifiestan de manera natural, sin contrastarlas mucho o quemarlas. La propia configuración de su inteligencia artificial trabaja en conjunto con el desenvolvimiento de las cámaras, captando infinidad de opciones para que tus imágenes salgan bien.
tanto el zoom de 3x como la cámara que permite captar tomas panorámicas son bastante notables. El primero de ellos aprovechará todo lo que hay en tu espacio y te mostrará los objetos sin ningún tipo de deformación, mientras que la segunda es favorable para irse de viaje. Sin embargo, en la oscuridad, las tomas en modo noche ayudan mucho a registrar los verdaderos colores de un espacio con poca iluminación. Aunque se trate de un ligero avance con respecto a los dispositivos del 2018, esperemos que el P30 Pro tenga alguna variación. En relación a la cámara frontal, como no podía ser de otra forma, sigue siendo prometedor. El modo retrato funciona de manera correcta. Conviene que vayamos probando distancia mínima para conseguir el mejor efecto. Pero una vez asimilado, los resultados llegan. Sobre la batería, esto es algo que nos ha llamado mucho la atención. Si cargas el Huawei P30 con cualquier cargador que no sea de la marca, tendrás el 50% cargado en más de 40 minutos. Pero si usas el original, tendrás el mismo porcentaje en 20 minutos. Huawei nos ofrece un dispositivo bastante veloz, además de un mejor desempeño de ahorro de energía. La inteligencia artificial hace que sus 3650 mAh de batería no se desgasten por gusto. Tendrás una batería que dure alrededor de la jornada completa, incluso hasta un día y medio no se descargará todo. En conclusión, un dispositivo que a pesar de no ser curvo, cumple con sus funciones como la reproducción de colores tal como se ven en la realidad, resolución correcta, entre otro tipo de cosas. Otro detalle que nos ha gustado son los materiales con los que el Huawei ha construido el P30. También damos un visto bueno a la autonomía y al tema de, aunque hace un trabajo correcto, las cámaras debieron ser un poco más aprovechadas y sabemos que Huawei dejó todo esto para su terminal premium, la versión Pro. Si te gustó este review, dale manito arriba. Y si no te gustó, déjanos tus comentarios que con gusto te responderemos. Y no olvides seguir nuestro canal de Perú.com. Hasta la próxima.